Hola compas, amigos, gente de Ragnarok, suscriptores, y resto de gente de YouTube, hoy les traigo el top 20 de series anime, que seguro muchos ya esperaban, pero antes les diré que si bien por ahora no los apuntaré en mi Death Note, hay dos personajes de anime que sí entran en mi lista de Uy Uy No Me Gusta y Cuidadín Que Te Puedo Odiar. Esos personajes son Madeleine del anime Fantasista Doll, y Chihiro del anime Kami no Mizoshiru Sekai, especialmente la saga Megamien. Bien, sin más dilación empezaré el top. Recuerden que son mis gustos, si ustedes no están de acuerdo pueden comentar, pero sin faltar, amén de hacer el suyo propio XD. Bien, comencemos. Yatogami, Tosaka, prepárense que empezamos, ok, vamos a darle. Bien, empezaré yo XD, en el puesto 20 hay un empate. Bien, en el puesto 20 están los animes K-Project y Code Geass. Bien, lo diré claro, la razón de no estar más arriba es porque en ambas el prota muere, y eso nunca me ha molado, porque en algunas cosas son superiores a las siguientes, pero el hecho ya comentado hacen que estén en el puesto más bajo. Bien, en lo personal pienso que Code Geass se torció demasiado con la muerte de Eufy, la única aparte del Eouchi Nunari que estaba cuerda en esa familia, y si bien entiendo el malestar de Suzaku, él también está en mi lista anteriormente nombrada, pues parece no saber de la amistad, dado que aún siendo un accidente la muerte de Eufy, a partir de ese entonces se olvida de cualquier amistad, y bueno, quien sepa del anime ya sabrá qué pasa. En cuanto al K-Proyecto, como yo le llamo K a secas, pues si bien el prota en un principio parece un muermo, luego acabas viendo lo amigable, y el resto de personajes buenos también les coges cariño. Bien, bueno, de este puesto es todo, dado que no quiero dar mucho spoiler XD. Bien, en el lugar 19 tenemos otro empate, esta vez entre los animes Papanoi Koutouboki Minasai y Dakara Goku wa Hega de Kinai. Quien haya visto mi video colaborativo con Peter Locuendo, sabrá alguna razón de por qué este anime está tan abajo, pero además detesto el final también, no solo por lo expresado en ese video, sino por cómo llevan el final en sí, o sea, el prote se vuelve el hiperculpabilus, y eso no mola. No quiero decir qué pasa por no hacer spoiler, pero no me gustó. Y en cuanto a Papanoi Koutouboki Minasai, pues si bien considero que tratan un tema delicado y bastante emotivo de una buena manera, simplemente hay animes que considero mejores XD. El puesto 18 tiene otro empate con los animes Oreimo y Medaka Box. Oreimo me encanta por su historia que te envuelve rápido, pero los hay mejores a mi parecer, y Medaka Box le pasa lo mismo, amén de a veces ser algo aburrido XD. Bueno, pues al siguiente puesto. El puesto 17 es para el anime Spice and Wolf. Este anime me encanta sobre todo por Oro la Sabia, asimismo la primera temporada me gustó mucho, pero en la segunda se pasaron dedicando 8 capítulos en una sola trama. De esta me falta por ver los últimos 2 capítulos de la segunda temporada, pero aún así eso no le quita este puesto. Bien, Tosaka continúa. Bien, pues según el jefe, en el puesto 16 tenemos el anime Rosario más Vampire. De este anime solo ha visto la primera temporada, pero aún así se merece este puesto, pero no uno más alto, pues había veces que te aburrías, además de haber demasiada suerte por parte del protagonista. Esa es la opinión del jefe y ahora pasaré al siguiente. Bien, el lugar 15 lo ocupa el anime Zero no Tsukaima. Es uno muy bueno que el jefe recomienda, pero hay otros que son mejores por unas cosas u otras. El anime se basa en que un muchacho llega de otro mundo, nuestro mundo, a un mundo fantástico con magia y otras cosas, y aparece siendo invocado por Louis. Para no dar más spoiler no diremos más. Bien, pues el siguiente puesto lo ocupa el anime Kixxis. Este anime es muy bueno y muy ecchi. Ako y Riko hacen de todo por tener a Keita XD, no puede ir más alto porque a mi modo de verlos hay mejores. Yatogami, sigue por favor que necesito algo de agua. Bien, no te preocupes, ya sigo. Oh, se nos olvidaba decir que tendrán la lista completa en la descripción, y que nuestro jefe, como ya han visto, ahora tendrá otro avatar añadido a los que ya tenía, el cual es Keima de Kami no Mizoshiru Sekai. Bien, bueno, al lío, el puesto 13 es para el anime High School of the Dead. Si bien al principio este anime no le molaba mucho al jefe, luego fue subiendo y la OVA ser un desmadre. Bien, se basa en la sobrevivencia de un grupo de estudiantes y profes del holocausto zombie. Espero no falte mucho para que siga el anime, mas no puede ir más alto pues según el jefe los hay mejores.
También en el puesto 12 tenemos un empate entre los animes Mayo Chiki y Rocky Wu. Rocky Wu es el único anime de deportes hasta la fecha que le gusta al jefe, y si bien los hay mejores, este anime consigue este lugar. En lo que respecta a Mayo Chiki, decir que el jefe lo recomienda, y por poco no puede ir más alto XD. Bien, el lugar 11 es para el anime Date Alive. Es un anime que el jefe recomienda y ya espera la próxima temporada. El prota tiene una buena suerte XD, muchos querríamos esa suerte XD, no diré más para no hacerles spoiler, pero véanla. Bien, yo les diré el puesto 10. Aquí hay un empate entre los animes Shining Tears X-Wing y Arata Kangatari, ambos los recomienda el jefe, aunque algo mejor es el primero. Los dos empatan aquí. Shining Tears X-Wing tiene chicas muy buenas y está genial, pero los hay mejores, y Arata Kangatari necesita nueva temporada, y si bien el prota al principio es un de que vacío, al final te gusta un poquillo. No quiero hacerles spoiler, así que véanla. Bien, yo les diré el siguiente. En el puesto 9 está el anime High School DxD. Este anime es súper recomendado, si no lo han visto háganlo, solo la primera temporada ya está buena, y es una obra de arte, pero los hay mejores según el parecer del jefe, pero muy ecchi y muy bueno, véanlo. Bien, el lugar 8 es para los animes Inuto Asami Watayou Kami no Mizoshiru Sekai. Con ambos te ríes mucho, y son muy buenos. El primero es de nueva creación y aún no tiene primera temporada completa, pero aún así consigue este lugar, y Kami no Mizoshiru Sekai está re bueno. Solo espero Chihiro no haya arruinado la temporada Megamien, pero eso ya lo veremos en el próximo episodio de la saga. Bueno, lo dicho, véanlas, no se arrepentirán. Bien, les diré el siguiente. En el puesto 7 está el anime de Death Note. He de decir que para mí este anime acaba con la muerte de L, y la proposición de Kira a Nisa de que vivan juntos, y no habrá fuerza que me oblige a ver más, ya que el resto es solo relleno innecesario e inservible. Obviamente estoy a favor de Kira XD. Bien, de este anime también me mola que junto al Lelouch este Kira son de los mejores estrategas del anime hasta la fecha. Bien, mírenla si no la han visto, pero les recomiendo que solo la vean como yo XD. Bien, en el puesto 6 está el anime Fate, el cual comprende Fate Zero, Fate Stay Night, Fate Prototype, Fate Unlimited Blade Works, y Fate Kaleid Prisma Ilia. Están re buenos estos, si no los ves pues velos, no te arrepentirás. De hecho, Fate Zero tiene mi personaje favorito del anime, o sea Iskandar, rey de conquistadores XD. La única pega es que podrían haberse ahorrado la basura de Carnival Fantasma y haber hecho un Fate Prototype entero, pero bueno, no todo podía ser XD. Bien, ahora el puesto 5 es para el anime Agurei Yuusa no Estética. Este anime necesita segunda temporada por lo menos, y ya la estoy esperando. Aún así se los recomiendo, está muy bueno. Para no hacerles spoiler, dejaré que ustedes vean este anime como recomendación, así como todos los de este top XD. Bien, el lugar 4 comprende el anime Campione. Se les recomienda verlo, está muy bueno. El prota Kusanagi Godo tiene buena suerte, es un anime muy ecchi, te va a atrapar enseguida, así que véanlo. Bien, ahora toca ir a decir los tres del Podium XD. Bien, la medalla de bronce la tiene un anime de magos muy recomendado, si hablo de Fairy Tail. Si no lo ves pues míralo, está re bueno, aunque las temporadas de Edoras y de Nueva Oración 6 no me gustaron, pero bueno, disfruten de ese anime XD, les encantará. Bien, sigamos a la medalla de plata. Bien, la medalla de plata es para el anime Busou Renkin. Tiene el protagonista de anime que más me gusta hasta la fecha, así como un buen personaje carismático como Chouno o Papillon. Este está re bueno, véanlo, no se arrepentirán. Bien, y el ganador con la medalla de oro es el anime Sword Art Online, abreviado SAO. Este anime les encantará en todo, solo le falta tener ecchi XD. Si no lo ven, véanlo, no se arrepentirán. Este y el anterior serán hitos en la historia del shounen. Bien, ya acabamos el top, hasta otro video, chao.